tranquilidad, la alegría y otra cantidad de buenas razones acompañaron a los hinchas de Nacional en el estadio Atanasio Girardot. Si usted tiene dudas de que Atlético Nacional no gana en la tarde de hoy, por favor no ingrese. Gracias, gracias. No, el verde hoy saca la casta, hermano, y nos lleva a la final. Porque confío en el equipo que en el transcurso del año fue el mejor. El partido está difícil, pero no hay nada imposible. Somos los mejores, somos buenos y con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, hermano, vamos a ganar. Con un evidente respeto por el rival de patio, los aficionados verdes pensaban en un resultado que les permitiera avanzar. 2-1. No, no, ya, 2-0, 2-0. Démoslo así, 2-0, 2-0. ¿Sí o qué, muchachos? 2-0, 2-0, 2-0. Los goles de Charay y Duque provocaron que los hinchas verdolagas desbordaran su alegría en las afueras del estadio Atanasio Girardot. Nacional, estupendo. Nacional fue lo mejor. Jugó como nunca y ganó como siempre. Esa felicidad se contagió a toda la ciudad. Los verdes celebraron su 11ª clasificación a una final del fútbol colombiano en torneos cortos. Charay de Rueda, campeón este año. Vamos por la, vamos por la copa, señores. Vamos por la copa. En otros sectores de la ciudad, los aficionados de Independiente Medellín reconocieron la derrota y felicitaron al equipo verde. El hombre, era un partido para que ganara el mejor y el Medellín no jugó muy bien hoy, pues ganó Nacional, pero más rojo que nunca. Pues un partido muy apretado y Nacional tuvo las más oportunidades y jugó mejor, entonces indiscutible pues. La afición verdolaga no escatimó en festejos, pero aseguran que todavía tienen fuerzas guardadas para celebrar una nueva estrella verde.